Apreciados estudiantes de la Universidad del Sinú, para hacer un uso correcto de su correo institucional y no presentar fallas, es importante que su contraseña de Elisa no tenga nada que ver con algún dato personal de ustedes, tal como lo es el nombre, apellido, número de cédula, fecha de nacimiento o algún otro dato que pueda ser fácil de descifrar. Así que si su contraseña tiene algún dato personal, deben cambiarla a través de la plataforma Elisa. Y una vez que la hayan cambiado, a los 6 minutos se sincronizará con su correo institucional. Así que es muy importante que su contraseña sea segura. Estudiantes de la Universidad del Sinú, para acceder a su correo institucional, en primer lugar, deben ubicarse en la página web de la universidad y luego dar clic en la opción de correo institucional. Se desplegará la siguiente ventana, la cual nos dirige en este caso al portal de la empresa Microsoft. ¿Cuál es su correo institucional? Va a ser su usuario de Elisa y deben agregar el arroba unisinu. .edu.co. La contraseña va a ser la misma que se utiliza para acceder a la plataforma Elisa. Una vez que hayan copiado la contraseña, dan este control de permiso, depende si es su computador o no lo es, y así es como estarán en su correo institucional. Un saludo muy especial en estos momentos, estudiantes de la Universidad del Sinú. En este video les voy a explicar acerca de cómo utilizar su correo institucional y obtener el mayor partido posible de este. Además de el paquete ofimático que se obtiene con dicho correo institucional. En primer lugar, deben asegurarse de tener instalado en su computador la última versión de Office, la cual es esta que estoy mencionando aquí, la de Office 365. En caso de no tenerlo así, deben acceder a la página web de la universidad y deben dar clic en la opción de correo institucional. De forma instantánea se desplegará una nueva ventana. Aquí he accedido a mi correo institucional. Deben tener en cuenta que su correo institucional va a ser su usuario de Elisa y deben agregar el arroba unisinu.edu.co. Ahora, ¿cómo instalar el paquete de Office 365? Deben dar clic en esta opción Office 365. Se desplegará una nueva pestaña. A continuación, aquí en la parte superior derecha, deben dar clic en Aplicaciones de Office 365. Una vez den clic allí, se va a instalar este archivo. Deben seleccionar dónde lo van a guardar. Luego de haber dado clic, se realiza la respectiva descarga. Luego de haberse realizado la descarga y posteriormente la instalación de los programas ofimáticos, deben proceder a abrir cualquiera de ellos, en este caso el programa de Word, y asegurarse aquí de iniciar sesión bajo sus credenciales del correo institucional. Y así comienzan a obtener el mayor aprovechamiento posible de todo ese paquete ofimático. Así que esta es la versión premium del programa de Word, el cual se utiliza para realizar documentos. Aquí, como pueden ver, en la opción de cuenta aparece Office, producto de suscripción, Microsoft Office 365, Profesional Plus. Y vean que pertenece a mi usuario de Elisa con el arroba unisinu.edu.co.